Habían veces que bajaba en colonia, donde habían también maras. Como tres veces me asaltaron. Y yo les daba el dinero para que no me mataran, porque si no... This opportunity is just a great chance to improve the quality of their lives, but it's also a challenge. You know, they have to be willing to put in the effort that it'll take for them to succeed. Hay lugares bonitos y bastante maldad también. Desde la tierra donde se mueven los hilos, traigo cientos de kilos transformados en discos y vinilos. Todo aquí, todo aquí. Hay pandillas en todos estos sectores, muchas pandillas. Sueño con ser algo más en la vida, no ser el mismo, como, por ejemplo, cómo vivimos, no vivimos bien. This project is an initiative by Kenko. We've selected 20 young people that reside in areas that have a social risk because of presence of gangs. And the idea is that we're going to have these young people come out through a process of training, both technical and academic training, for a full year with the purpose of helping them become an entrepreneur in the coffee sector. They obviously come from very difficult backgrounds, disintegrated families, lack of economic resources. A lot of these people quit school several years ago. It's not an easy task for them, and that's what we're here for. We're here for their support. We're trying to make this a smooth transition for them. Las obligan a tener intimidad con ellas, a ser sus mujeres hasta que ellos digan. Y no pueden tener a otro novio ni amigos, porque si descubre el que las agarra, como las usa, mejor dicho, si se descubre que tiene otra pareja, los mata al otro. Hasta los niños a veces los matan a ellos. No, yo pienso que es que lo más grande, a los güiros más, como uno le dicen, metete aquí, vas a andar armas, te vamos a dar las drogas, y lo mandan a hacer cosas a uno, a otro lado, a pintar, a pelearlo. Mi papá ya lo mataron. Sí, es una gran oportunidad que me brinda la vida, pues tengo que aprovecharla y máximo, porque otra oportunidad como esta no se va a presentar. Hay que revisar las hojas, hay que revisar los granitos de café, las bandolitas. Y a mí, estando en el campo, yo me siento más libre, como decir, más desahogado, porque en la ciudad es el área adecuada para pasar tranquilamente. No podemos decir a un 100% que no van a volver a estar en un sitio peligroso, porque el peligro es inminente, existe en todas partes. Lo que sí podemos creer es que van a tener una vida más digna y que les vamos a enseñar a ser respetables, no solamente estando en un grupo de pandillas, sino estando integrados en la sociedad productiva de un país. I definitely think there's a chance that maybe not all of them will finish, because it's not easy. The practical work at the farm is not a breeze. Past the first 3 months, I think we'll have a great view of what the group will look like towards the end of the program. Como dicen, es como que me han quitado así el manto de los ojos. Me gusta porque me están enseñando cosas que no pensaba.